Hola, mi nombre es Diego Medvedocchi y soy DGC y Chairman de la región de Grey. Con respecto a la pregunta que me hacías de cómo Grey se transformó y pasa lo que está pasando, creo que todo es parte de construir cultura creativa. Me parece que la red apostó a traer nueva gente y nuevos talentos a la región. Empezamos a hacer un council regional en donde se curan las ideas y colaboramos todos para que el laburo de todos sea mejor. Y el resultado es ese, que todavía sin terminar Cannes llevamos como 27 leones de la región, que es un montón. El año pasado eran 13, con lo cual duplicamos el número. Claro que siempre es bueno que haya jurados y gran cantidad de jurados de la región, porque obviamente eso de alguna forma influye, pero también creo que la región está creciendo, que la industria está creciendo y que la región está demostrando que es una de las regiones fuertes del mundo, porque la verdad es que año a año mejoramos la performance con respecto a los demás. Bueno, de las ideas que vi en mi categoría en promo, hay dos ideas que me gustaron mucho. Uno es la de Proud Whopper de David, que con una idea muy simple te cuenta algo muy, muy profundo. Y la otra es la de Volvo Life Paint, que Volvo, siendo una marca que siempre habla de seguridad y antes cuidaba a la gente adentro del auto, ahora además trata de cuidar a la gente afuera del auto. Y es la verdad que esas dos me parecieron las mejores ideas que vi en la categoría. Si tuviera que elegir entre hacerme millonario o ganar un león con esa idea, elegiría hacerme millonario, me parece. No, me parece que hay un montón de agencias que hacen trabajo exclusivamente para Cannes, pero me parece que igual lo que termina ganando muchísimos leones son los trabajos que están dentro del mundo real y para clientes reales y para grandes marcas. Más allá de que muchas veces la industria genera casos para Cannes, pero me parece que casos como Like a Girl, que son trabajos gigantes para marcas gigantes, hacen la diferencia y te das cuenta cuando uno está en jurado y pasan esos trabajos por el lado tuyo.